Tras 17 años de reunir pruebas y testimoniales, este martes se clausuró el proceso diocesano para solicitar la canonización del primer obispo de Michoacán, Vasco de Quiroga, como siervo de Dios por su labor humanista. En la catedral, en sesión solemne del Tribunal Eclesiástico, encabezado por el arzobispo de Morelia, Alberto Suárez Inda, se anunció que se enviarán al Vaticano un total de 98.000 testimoniales y argumentación de milagros. Pero por medio de los presentes letras, declaro definitivamente clausurado el proceso diocesano del siervo de Dios Vasco de Quiroga, instituido en esta ciudad. Siendo las 19:45 horas, 21 días de enero, año 2014. El presbítero Abraham Díaz Hernández, juez delegado, revisará todas las actas originales del proceso denominadas arquetipo, las copias de los originales denominadas trasunto y las copias públicas en otras copias públicas de la original. El trasunto son las copias del original. La copia pública es otra copia de misma página, mismo contenido. Posteriormente, el arzobispo de Morelia, Alberto Suárez Inda, entregó los documentos históricos de don Vasco de Quiroga para que pasen al segundo proceso que se llevará a cabo en el Vaticano. Ahora la notaria leerá el acta de la sesión de clausura. El sacerdote designó juró presentar los documentos de Vasco de Quiroga a la Congregación de los Santos en Roma. Designado portador del proceso de la vida, virtudes y fama de santidad del Señor de Dios, Vasco de Quiroga, instruido en esta ciudad de Morelia, juró cumplir fielmente el encargo que será confiado de llevar a cabo el trasunto y la copia pública de dicho proceso y de presentarlos a la Congregación de los Santos, juntamente con el sobre de las letras del juez delegado. El promotor de justicia y el instrumento de clausura. Que Dios me asista y me ayude en estos santos evangelios que tocó con mis manos. Vasco de Quiroga nació en 1470 en Ávila, España, y llegó a la Nueva España, hoy México, en 1531, donde, con su dinero, fundó hospitales en beneficio de españoles e indios a los que comenzaba a tratar y educar, lo que lo llevó a ser querido por los purépechas y lo nombraron tata, equivalente a papá. Fundó el primer seminario en donde egresaron 200 sacerdotes. En 1537 fue nombrado primer obispo de la diócesis de Michoacán. El 14 de marzo de 1565 falleció en Pátzcuaro, Tatabasco. Con una oración entre los presentes concluyó la ceremonia solemne. Las palabras del Santo Juan Señor, tú has puesto en mi corazón más alegría que si abundara en trigo y en vino, me permite dirigirme a Dios para mostrar mi gozo y gratitud porque hoy concluimos felizmente, luego de 16 años de arduo trabajo, se ha dicho. El Tribunal para la Instrucción de la Causa del Proceso Diocesano estuvo conformado por el arzobispo de Morelia, Alberto Suárez Inda, presbítero Abraham Díaz Hernández, juez delegado presbítero Faustino Aguilar, promotor de justicia y María Enriqueta Aguirre, notaria. Proceso de canonización del siervo de Dios, don Vasco de Quiroga, primer obispo de Michoacán. Damos la más cordial bienvenida. Con una ceremonia de 2 horas aproximadamente, donde estuvieron presentes el obispo de Apatzingán, Miguel Patiño, el obispo de Tacámbaro, José Luis Castro, así como obispos auxiliares y representantes del gobierno estatal y municipal, se terminó el primer proceso de canonización de don Vasco de Quiroga. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Quasar TV.